Dan algo más. Les aclaro que para los cosméticos lo que manda es el marketing. ¿Saben por qué? Emanuel, Dante, ¿saben cuánto se vende en productos para lo que se llama, cuando lo leas te lo digo, los productos antiedad? Antiedad. ¿Sabes cuánto se venden en productos antiedad? 50 mil millones de dólares se venden. Altro que electricidad. Cosmético. Y la gente se queja, dice, no, pero ¿cómo es? ¿Lo más importante está abajo de la tapa o por encima de la tapa? Las grandes industrias dicen, no, hay mucha inversión en investigación. 50 mil millones de dólares. Hablando de investigación, decíamos, yo sé que vos tenés una pregunta, pero me gustaría saber si Schneider Electric Argentina, que de hecho se pasó hace 25 años que está en el país, me comentaban que tienen 30.000 argentinos formados por Schneider en Argentina, tienen 600 empleados y tienen la planta de producción más grande, creo que algo así como 35.000 metros cuadrados en provincia de Buenos Aires, desde donde 50% de los productos van a la Argentina y el 50% es exportado. Y aparte, el 100% está garantizado en calidad, que era algo importante, ¿no es cierto? Sí, una de las preguntas, si me permitís, que quería decir, porque aparte definió perfectamente bien en los principios que comentó él, ahí definió la calidad de la energía, ¿no? Es decir, realmente brillante. El tema es de cómo asegura la empresa Schneider o cómo contribuye a asegurar la continuidad en el sistema eléctrico en la Argentina. ¿Qué elementos materiales tiene la empresa como para asegurar la continuidad en el, o contribuye a asegurar la continuidad? ¿Sí? Yo creo que justamente la continuidad, como decía antes, es confiabilidad, seguridad, disponibilidad y eficiencia. Entonces lo aseguramos de varias maneras. La primera, por supuesto, es la calidad de los productos y la calidad de los servicios que brindamos a los clientes, y esto se hace fundamentalmente con gente, con actitudes. Si realmente queremos lograr la máxima calidad, queremos lograr el máximo nivel de exigencia, tenemos que tener a toda la gente enfocada hacia esta calidad y capacitada también para eso. Entonces, por eso hacemos un esfuerzo muy particular en obtener estas actitudes por parte de nuestra gente, capacitándoles, explicándoles, y la verdad es que creo que estamos logrando unos resultados bastante buenos, o al menos es lo que nuestros clientes nos están transmitiendo. Y a partir de ahí, dicho esto, todo lo demás es, digamos, cae por su propio peso. Otra acción en la que estamos actuando, trabajando mucho, es todo lo que tiene que ver con la seguridad de las instalaciones eléctricas. Hoy todavía hay demasiados incendios, demasiados heridos por origen de una mala instalación, de una mala praxis. Perdón, Emanuel, creo que el 70% de los incendios, algo así, es una cifra muy grande, está originado por problemas en las instalaciones eléctricas. No, no tengo los datos exactos, pero seguramente deben andar por ahí, sí. Y justamente por eso es fundamental que no solo nuestra gente, pero también toda la gente que participa en la cadena de distribución, en la cadena de instalación del material eléctrico, esté perfectamente capacitada, al corriente de lo que significa la calidad también en el proceso de venta y el proceso de asesoramiento y el proceso de instalación y puesta en marcha de un producto eléctrico. Y por eso ponemos tanto énfasis en formar a los instaladores, formar a las ingenierías, formar a los tableristas y formar a los distribuidores, que es una cosa en la que siempre hemos estado invirtiendo y siempre vamos en educación invierte mucho. Yo creo que sí, porque cuando alguien sabe es menos propenso al truchaje. Tengo entendido que en Francia, en España, en Alemania empezaron a implementarse normas, leyes, donde para vender, por ejemplo, una casa hay que tener un certificado de consumo de electricidad, es decir, un certificado que dice cuánto consume de electricidad esa casa. ¿Eso no lo, ustedes piensan traer algo de ese know-how a la Argentina? ¿Pueden colaborar en algo con eso? Sí, así es verdad que en muchos países europeos existe hoy una preocupación porque los costos energéticos son ya muy elevados.
una preocupación por lo que gasta mi casa en calefacción, en energía eléctrica, en aire acondicionado, en agua. Esto, efectivamente, ahí en esos países estamos tratando de ayudar a esta gente y a nuestros clientes a poder asesorar a los consumidores finales. En Argentina, a corto plazo, al menos, creo que el foco va a pasar más por la parte industrial. Entonces, nosotros vamos a concentrarnos especialmente en los próximos meses en ayudar a las empresas industriales, grandes y pequeñas, en hacer un balance energético, o mejor dicho, un balance de su consumo de energía eléctrica, para saber dónde están parados, para saber dónde, cómo y cuándo están gastando energía eléctrica, y a partir de ahí poder avanzar con ellos y proponerles soluciones para poder optimizar el uso de la energía eléctrica. Y esto es interesante, ¿eh? Porque y la electricidad tiene otros usos. Me decías vos afuera de cámara que le querías preguntar. Esta pregunta, señor presidente, si quiere no responderla, no la responda. Pero usted hágasela nomás. Sí, yo me permitiría, porque hay un ruidito en el mercado. Hay un ruidito en el mercado si no, que cortaremos y editaremos. En algún momento se habla que se podría uno entrar a internet a través de la red eléctrica. Y algún pajarito dice que son ustedes los que traen eso abajo el brazo, ¿es verdad eso? Y llevamos 5 años trabajando duro en esta tecnología e invirtiendo mucho. La verdad es que hasta hace un año y medio, más o menos, era una tecnología que necesitaba estabilizarse, necesitaba todavía un poco más de tiempo y de inversión para poder garantizar el nivel de calidad que se puede esperar de una empresa como Schneider Electric. Pero hace un año y medio ya se logró, digamos, un nivel que hace de que esta tecnología es comercializable. Y hace un año y medio empezamos a trabajar duro en Argentina para ver cómo podemos introducir esta tecnología de los PLCs, Power Line Carrier, que es ni más ni menos que el hecho de poder transportar señales digitales de telefonía, de televisión y de internet a través de los cables eléctricos. Es decir, discúlpeme para la muchachada, nosotros enchufamos un aparato, un enchufe, en vez de poner la plancha, vos enchufás un aparato y desde electricidad vos hablás por teléfono, recibís email y haces toda una serie, hasta imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dijeron que es de 5 megas la menor potencia, es decir, que viaja, y es two way, es de dos vías, es decir, que viaja a una velocidad increíble. Así es. ¿Lo tendremos en Argentina o lo veremos por televisión? Lo tendremos en Argentina, se están realizando pruebas en algunos lugares incluso del país. Y lo estamos ya promocionando, pero nosotros siempre a nuestra manera, empezando por las escuelas, capacitando a la gente, y después ya hablaremos del lanzamiento comercial que está previsto para mediados del año que viene. Bien, nosotros nos vamos a ir a un pequeño acto solemne en donde, bueno, esto, ¿ustedes saben por qué las vacas argentinas están tan serenas con todo el despelote este que hay en el sector? Discúlpenme. Es porque toman estas medicinas que son de Agrofarma. Y Agrofarma, nuestro main sponsor, acá me esconden las cosas, te regala un cuchillo. Fíjate qué bárbaro este cuchillito. Este sirve también, aquí lo tengo. Este sirve también para ajustar el tablero, los tornillos del tablero eléctrico. Cuando se desajustan las cosas, entre el alambre y el cuchillito lo arreglamos. Después. Tengo más regalos. A ver, de un solo saque lo saco. Tenemos un reloj Paddle Watch. Este es para tomar el tiempo de la velocidad de la luz. Justamente usan esto en el laboratorio de Córdoba. Y Fincas Fletchman tiene un remedio para la sequía que es Caballero de la Cepa Malbec. Este antes de después que prende la luz o antes de apagarla, sí señor. Y después Switch Sociedad Anónima, si a ustedes la electricidad, si tienen problemas con el laburo, vos en la calidad, la electricidad, cualquier cosa, pónganse a laburar con productos Switch, son los de mayor rentabilidad, golosinas excelentes, pónganse en contacto con suiza.com.ar, rentabilidad, calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Llámenos si quieren y si no quieren también al 4678-8446 y pónganse en contacto y disfruten los caramelos. Pónganse en contacto vía email a producción arroba clase ejecutiva guión del medio TV.